我欠债了。Buenas tardes. Así es que te tiene buen trabajo. Buen rielero y todo. Mi nombre sí. Es Aristides Ríos, silletero de tradición. Llevo, voy a cumplir 55 años de estar desfilando en Medellín y en Envigado también. Luego terminamos en las fiestas de la cultura y del carriel. Entonces tengo mucho que contar, mucho de qué hablar. Lo que no alcancemos a evacuar, porque son 2 horas que les trabajo con ustedes, me pueden buscar en YouTube como Finca El Chagualo, Finca Silletera El Chagualo, o en Facebook. Tengo muchos videos, muchas cositas. Bueno, este joven Ricardo me había contado que usted es de las últimas personas que le tocó cargar la silleta, pero para transportar personas. Uh-huh. ¿Cómo era eso? A ver. Yo voy a presentar la consentida. Aquí tengo la consentida. Con esta me tocó transportar a mi esposa Amelia con una amenaza de aborto por aquí. ¿Sí? Sí, eso no es carreta. O sea que Amelia se sentaba aquí. Sí. A ver, yo me no, pero yo no soy capaz con ustedes. Es que tú tenías que tener un buen equilibrio. No, eso ya hace muchos años. Yo, bueno, sí. Es que eso es muy horrible. Entonces sigo pues con el tema, con la patica pelada, con el machetico al cinto. En ese tiempo pues no estaba embolsado todavía aquí los pies. Yo casi no me acostumbro a las botas. Yo siempre trabajaba era descalzo. Y muy difícil. La saqué hasta Santa Elena. Porque el desfile de silleteros se oficializó en el año de 1957. Buenas tardes. Buenas tardes. Vea la señora que me tocó llevarla. Ella. ¿Qué se sentía estar ahí detrás? ¿Qué se sentía? Miedo. Y que hacen que ellos caminen bajo. Se van moviendo en la silleta virgen. ¿Y cuánto se demoraban para bajar a? ¿Y aquí? Y acá a Medellín en la ciudad. A ver, a mí no me tocó. No, a mí no me tocó, ya sería yo un mentiroso decir que me tocó. Pero era bien. Pero, a él le tocaba era ir desde acá hasta Santa Elena. Hasta Santa Elena, a Medellín. No, 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 más, a mí a Medellín no me tocó. Porque yo pensé que eras hasta Medellín. No. Pero sí, lo que sí le tocó a mis hermanos mayores, sí les tocó bajar a pie. Y a mi papá, ese sí le tocó, pero bajar, pero en arriería, no le tocó la cultura silletera. Esto se lo aprendí yo a un hermano. Me tocaba venirme de Santa Elena a recoger flores hasta Las Palmas, hasta La Fe. En esa se trabajó en una plaza que llamaba la Plaza de Cisneros, hoy Parque de las Luces. Yo estoy comerciando con las flores desde la edad de 9 añitos. Entonces, el administrador era un señor Efraín Botero Bernal. Él llegaba y se más o menos, llegaba antes, 8 o 10 minutos antes de abrir la plaza. Entonces, los silleteros no, todavía no existía silleteros, sino vendedores de flores. Así de brazalete, así como la tengo yo acá. Y entonces donde la descargaban, ese era el puesto, no había un sitio fijo, sino que por ejemplo donde se descargaba, ese era el puesto. Ahí nos respetábamos todo ese tema. Nosotros solíamos o acostumbrábamos quedarnos al pie de una farmacia, que era donde llegaba mucha gente y se vendía mucho. En la Plaza de Cisneros, hoy Parque de las Luces. Y entonces él le dijo a los que comerciaban con las flores, yo tenía más o menos 9 añitos, como le dijo, yo estaba abriendo la boquita, escuchando, rugiando, ¿qué decían? Le dijo en estas palabras que, señores, si estas flores se ven tan bonitas, ¿cómo seguían haciendo un pequeño desfile? ¿Por qué no intentamos hacer un pequeño desfile? Ustedes ponen las flores para que hagamos una pequeña demostración. Y dijo que esto va a ir muy lejos. Y sí, mire, ya, una tradición que vamos a cumplir 66 años de estar desfilando. Y los silleteros han ido a muchas partes del mundo. Y luego, pues aquí, como los primeros silleteros que participaron, fue un señor de una vereda de San Ignacio llamado David Sánchez. Ya, pues, como silletero. Uh-huh.
señor que le dio la vuelta al mundo, por ahí está en esos afiches. ¿Sí? Fue uno de los que salió promocionando eso, sí. Ya murió. Ay, María, si es agradecido, ya vuelve el señor. Tuvo muchos hijos, igual que mi finado padre, y me va a salir un poquito del tema que le hicieron una vez un homenaje a las madres más prolíficas de Santa Elena. Entre ellas compitió mi mamá y la esposa de ese señor de San Ignacio. Él tuvo como 20 hijos, pero mi mamá le ganó por la cantidad de hijos. Porque es que ella tuvo, en ese tiempo se comentaban las novedades, los abortos y todo eso. Entonces tuvo 31 embarazos. Inclusive los que no nacieron. Sí, sí, sí. Es como ahorita que una niña, si es que tiene, pues, porque ahorita con todo respeto con las jóvenes, ya la gente no quiere tener familia, ahora tienes una mechita de gato o de perro. Entonces, yo acuerdo mucho la palabra mecha. Entonces, vino una vez una parejita que se dónde colocamos el niño. Yo casi me desmayo, casi me desmayo. Cuando me salgo yo, hombre, era un perrito, pero voy a ir así, su pasito. Aquí llegó, aquí viene el chaval, y yo, venga, así coloca el niño. Allí lo coloca y eso, con qué cuidado, sí, qué amor. Eso. Todo ha cambiado mucho, demasiado, todo. Lo que sí no ha cambiado es la... La tradición de las silletas. Esa sí se ha quedado, pues, antes se ha ido aumentando, antes se ha ido mejorando. Categorías. Ya todo el mundo quiere ser silletero. Me tocó a mí desfilar a honores cuando no pagaban, daban apenas un encarcelado y una bolsita de leche. Usted me dirá, ¿pero qué es un encarcelado? No era un preso. Una comida. Era una bolsa, una... No he escuchado el término. Un pastelito que lo hacían muy rico en Envigado, yo creo que todavía lo hacen. Pero la gente no sabía, ni nadie, casi nadie sabe eso. Yo que soy de por acá y nunca he escuchado eso, es que encarcelado. Terminó. Encarcelaron a la guayaba. Sí, encarcelaron a la guayaba, y muy rica. Entonces, ya, mis hermanos, casi la gran mayoría, todos desfilaron. ¿Cuánto tiempo desfiló usted? No, yo soy silletero activo, ¿cómo que desfiló? Pues, ya. Yo todavía estoy desfilando. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo lleva desfilando? Sí. Pues, 55 años voy a cumplir. ¿Cuántos años tenía cuando desfiló por primera vez? No, ya estaba viejo, ya estaba, ya no, ya. Entonces, ¿usted cuántos años tiene? Yo ya estaba. No, pues tampoco es eso, muy viejo. El próximo 22 de septiembre, para que me llamen, voy a cumplir los 78 años. Bueno, muy bien trabajados. No, y no se le nota. Muy bien vivido. Gracias a Dios. Es muy pesada. No, es que así sea. Y sobre todo madrugando tanto, porque es que eso era madrugando. Es uno que me tocó esa época donde uno tenía que hacerle caso a los hermanos mayores. Lo mandaban y había que eso le pegaban a uno unas cuerdas. O yo, hacerle caso a los hermanos mayores. Sí, sí, sí. Eso le pegaban a uno unas muendas, unas cuerizas, unos rejazos. Y ahorita es que no, que lo demando, hombre. Nos enseñaron a los valores, nos enseñaron principios, la esencia de la vida es eso, a ser responsables, a ser trabajadores, ser berracos, de raca mandaca, revoletear en cuadro. En cambio, la gente ahorita se levanta tardísimo y es ni pegado del aparatico. Esa herramienta, Manuel, hay que saberla utilizar. Es una buena herramienta, pero si no se utiliza bien, puedes llevarlo a... Caballo, que no se le tiemple la riendita, ¿dónde va a dar? El que conduce un carro, el que conduce un carro, si no lo deja bien, pues se puede ir. Entonces es muy complicado la vida, pero muy bueno. Yo, por ejemplo, cuando la pandemia, para mí fue muy duro este tema de la pandemia, ese sí que fue bien duro. Vea, Laura, cuando antes de la pandemia yo me levantaba y permanecía así, bien así caladito y esperando, y eso no había perdido. Tenía, yo hice hasta muy buenas inversiones, compré muchos carrieles, ponchos, mucha cosa para comerciar, para revender. Y perdí mucho porque eso hubo que darlo, pues así a precio de huevo, barato algunos. Hasta aquí llega la afectación de del COVID. Pues, sube muy duro. Eso te iba a preguntar, ¿por qué les dio duro si ustedes
como acá en el campo. Están acá en el campo y se supone que no se exponen tanto a la ciudad, no van. No, porque es que a mí me cogió en el, yo estaba en Envigado cuando nos cogió ese corre-corre. Ah. Allá en su güey corre, y entonces eso parecía a uno como que si viniera alguien detrás, como que lo viniera siguiendo. Así y cuando usted volteaba fue muy duro. Y tampoco la gente venía acá, no pudo venir acá. No hubo nada. Gaucho Tocayo es suyo, Emanuel. El otro Emanuel, famosa. ¿Cómo estás, Emanuel? Emanuel Soto Ríos, este es mi nieto. Ha participado también en... En la y aquí van a participar, y aquí este año no le tocó, porque es que para participar... Eso es rifado y participan nada más por ese año. No es como mi contrato, que ese sí es permanente, que va numerado. Yo, por ejemplo, ya tengo mi contrato de año, ese ya fui por él. Tengo, aquí tengo un papelito donde a ver, y esto no, mire lo que pagaban en el año de 1982 por una silleta. Pagaban 5,000 pesitos. 5,000 pesos. Más o menos, ¿cuánto sería en esta época? Como 50,000. Sí, algo más o menos. Aquí tengo pues el recibito, ¿verdad? 18 de agosto de 1982, vea. Mire que no es mentira, ahí está. Aquí dicen el Dionisio. Bien, bien guardadito, lo tiene. Ajá. 5,300 pesos, vea, entonces ya, entonces esto. Porque a ver, a veces le dicen a uno, bueno, ¿y usted? ¿Qué habla tanto? A ver, ¿con qué nos compruebe? Entonces yo consulto ahí mismo. Venimos a saco el Dionisio. ¿Y ahora cuánto le pagan al dinero? No, ahora sí, más o menos como 2,700,000, algo así. Está vale, ahora sí vale el esfuerzo de... Está pagando y por y todo el mundo quiere... La silleta. Y todo el mundo quiere ser silletero. Vea, ahorita hay entrevistas cuando llegan a Santa Elena, que eso me causa a mí mucha risa y hay que tener respeto por la gente y todo, pero sí da risa y me río yo mucho. Que no, gente que no conoce ni una flor casi les pregunta cuando llegan a este, y que usted es silletero, que claro, yo soy silletero, fundador. Entonces, jovencita, es una hermosura pues este tema de la cultura silletera. La silleta es que tiene que tener un peso de acuerdo a la categoría de... No es tanto el peso, lo que debe tener es por ley, por reglamento, es variedad de flores. Que debe tener más o menos un mínimo de 20 variedades de flores que sean nativas. Como por ejemplo, que son nativas, como pascuitas, pensamientos... ¿Qué más? Dalias, etcétera, que sean muy de la región. Y ya, ahora todo el mundo quiere ser silletero por ese tema. Pero entonces la gente lo quiere hacer más que todo por orgullo, no tanto por ganar orgullo no, y es que es una tradición muy, muy bonita y que es atrayente. Porque Emanuel decía que le hicieron una billete de aquí, decía que no iba a ser capaz con eso. Y ya cuando fue a Medellín, yo que no sintió eso. Pero ¿sí? es que se vive, se siente, sí, Antioquia está presente, se vive, se siente, Colombia está presente. ¿Por qué? Porque representamos Antioquia, Colombia, ante el mundo. Ajá. Y que vuelta, que dé la vueltecita. ¿Y él cuánto peso cargó esa vez, Emanuel? Yo no recuerdo cuánto fue, pero en todo caso aquí decían que no, que no es capaz, que él dice que no la sintió. A veces se me olvidaba decirles que mientras más flores hiciera esa silleta, pues más flores entraban a la monedera del que estaba comerciando con las flores. Eso era lo que necesitaba, que hiciera hartas. Entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos a las 6 de la tarde. O sea que se trabajaba todo el día. Menudeando, ¿qué es menudear? Es por decir, este paquetico con esas flores que hay ahí. Uh-huh. Hoy vamos a aprovechar las... O sea que menudear era hacerlas así en paqueticos en pequeños. En paqueticos pequeños. Y ustedes llegamos, por decir algo, salía y vendía, por ejemplo, vean, este es un ramito, esta es una rosita, esta qué bonita. Cuesta. Esta está muy hermosa. Ah, sí, es una rosa, vea qué lindo. Ya, eso es una rosa así. Bueno, con permiso, pues yo me pego una mierda. Ya regresamos a las comerciales. Venga, pues, Emanuel. Así estamos conmigo. Hagámoslo a los viejos tiempos. Vamos.
Pero es que tiene que ser aquí Manuel, vea, yo digo, yo creo que es cuando uno puede con usted. Entonces, ¿usted cómo está? Siéntese de espalda. Vean, Manuel, debe ser aquí, vea, ven, que verá. Es que la colóquela aquí. Y con juicio. Usted se sienta, eso sí. Ay, marica, es con Emanuel. Ay. Dale, dale. Bueno, antes se lo veo. Antes sí un poquito. Tiene que tirar hacia adelante usted, Emanuel. Tiene que ayudar para que ella se pueda parar. Tírese hacia atrás. Cuidado con una de mujer. Cuidado. Cuidado con una hernia. Cuidado, no, no, yo no creo que sea capaz. La mi tiré para adelante. No, 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 no. Ojo, una hernia ahí. Ay, güey. No, no, no. No, 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 es que no. ¿Cuánto pesa Manuel? Espere, otro intento. No, y se porrea, se porrea. Ah, yo no sé. Es que está tirando muy delgada. No, yo no sé, que conste que ella quiso, no sé, yo no sé. Hola, que si sí, aguante. Tíralo para adelante. Ah, sí, sí, al suelo. Ahí. Uy, no. Hágale. Dale suave. No, pero si es capaz. No, no, se lastima, no. Es que esta puerta talla demasiado. No. Está muy pesado. ¿Cuánto pesa usted? No, porque yo soy capaz de cargarlo a él normal. ¿Usted lo ha cargado normal? ¿Lo ha cargado a él? Sí. Ah, bueno, dale, pues. Pero es que, mire, mire que es que ya la silleta, ¿cuánto pesa? También pesa. ¿Cuánto pesa la silleta? ¿Cuánto pesa la silleta? Como mira, la silleta para 10 kilos. ¿10? Más los kilos de... Manuel, que pesa como... ¿Cuánto? 40. Imagínese, 50. ¿Es capaz de cargar 50? Sí, 50 es capaz. Está pesadito, está pesadito. No, pero al menos intentó, ¿no? ¿Qué le pongo a esto? Una almohadita. No, Laura, si me quieren matar. Me quieren matar. Los experimentos del ser humano. Jackas, o esto no es eso, que son como unos manes todos locos tirándose por ahí. Jackas antioqueño. O carga de Manuela. Carguen el cemento. No, merda. O yo sí cargando uno de ustedes ahí. ¿O qué? Yo sí puedo cargarlo a usted. Vamos a intentar. Que yo lo haga para mí. Dale, pues. ¿Qué silleta más pobre? Que no tenemos riesgos profesionales. ¿Cómo es que llama? Seguro. Ah, este turno incluye seguro. Responsabilidad. ¿Cierto que sí? Seguro de muerte, si no, pero no. ¿Seguro de conazgue? Seguro de vida, si no, seguro de muerte. Ahí sí me da la cabeza. Ay, Dios. Por Dios, Laura, ¿qué estás haciendo? Eso va en la frente. Está muy cortico, Juan. Tienes que tirar. No, es muy largo, ¿no? Tienes que ser larguito. Se vive, se siente. Emanuel está presente. 3, 4. Echa la bendición. Diosito. 5. Todo la que echaré yo. Ahí está. Ay, Dios. No, 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 no. Ay, Dios mío, bendito. No, pero... Jackas. Aquí grabando para... Jackas. Más para adelante. No, ay, por... Más para adelante. Ay, Dios. Soy vaya soltándose despacito. Cálmese. Ya, suéltese. Ay. Porque se tira. No le miedo, no le miedo, cálmese. No podía parar porque se me tumbaba. Pero cáchese más, no. Se agáchese más. No es que usted tiene que agachar más, Laura, no. No, y como. Es que está muy parada, no. A recuéstese ahí, no importa, relájese y recuéstese ahí donde está ella en la espalda. Ay, qué mentira. Pero es que es el miedo, que del suelo no pasa. Me vas a salir tirando más miedo al murito. No, porque estoy seguro. No, pues no. Bueno, bueno. No sé cómo se va a subir ahí. Ayúdale a montar ahí, fan, a ver, ¿o qué? Tienes que sentarse.
Es que le da miedo. Ayúdale a Iguana de pronto que recueste ahí. Eso, eso, eso. Ahí, eso, muy bien, muy bien. Perfecto. Perfecto. Hola, gente, no soy capaz de mirar. Bueno, vamos a ver si tambalea. El recorrido sí se entera. Ya, ahí no se siente miedo. Ya. Bien, felicitaciones, muy bien. ¡Bravo, lo lograron! Casi que no. Vea que sí, entiendo, yo creo que así es la vida, ¿no? Uno mucho les dicen a uno que no es capaz y... así es la vida. Yo creo que así es la vida. Sí, no. Que no se puede, no se puede, y sí se puede. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, pero eso es... Entonces, así uno no hay hacerle caso a la gente. Eso es muy duro. Imagínese el palo. Yo no me imagino cómo hacían pasarle por estos caminos que no eran ni pavimentados. Es que yo sí tenía muy buena fuerza, yo me entraba 100 kilos. Y me echaba 50 aquí y otra sobernal aquí encima. No era que yo era muy. Y así resultaron estos guanes muy buenos para saltar también. Felicitaciones, muy duro. Prueba superado, pero. Sí. Dios mío, demasiado duro. Ya. Bueno, eso está un poco difícil. Para ser honesta, se me cae el sombrero con la silleta. Tiene que apretárselo. Eso, ahí. Tiene que tirárselo para atrás. Creo que ya estoy cómoda. Listo, suéltela. Y pesa, sí pesa bastante. Hola, querida gente. Soy una silletera de Antioquia.